Iván Duque y lo que serían nuevas pullas a Gustavo Petro. Solo quieren polarizar por el bien de sus ambiciones políticas. El expresidente de la República, en un evento con jóvenes en Estados Unidos, se refirió a lo que denominó la necesidad de lograr una sociedad próspera que derrote la demagogía y el populismo. Como duras han sido calificadas en redes sociales las palabras del expresidente de la República, Iván Duque Márquez. Luego de su participación en la ceremonia de graduación de becarios del Emerging Makers Institute de Cornell en Estados Unidos. Evento en el que habló de los gobiernos de corte populista en América y el mundo, y con afirmaciones que tendrían como uno de los destinatarios al actual mandatario Gustavo Petro. El ex jefe de Estado, en una intervención que se extendió por más de 15 minutos, y en la que se le escucha en perfecto inglés, abordó diferentes temáticas, entre ellas la necesidad, desde su óptica, de que existan liderazgos en el sector privado que trabajen por las libertades individuales y económicas, y que, de este modo, se logre una sociedad próspera que derrote la demagogía y el populismo. Sin embargo, durante algunos apartes de su intervención, llamaron la atención algunas frases que tendrían como destinatario al actual jefe de Estado, siendo públicas las profundas diferencias entre uno y otro, en lo que respecta al modelo de gobierno y los postulados que defiende. Duque Márquez, en su faceta de orador, dejó en el aire señalamientos que encajarían en la situación actual del país. ¿Qué dijo el expresidente Duque que encendió las alarmas? En su intervención, el exmandatario de los colombianos entre 2018 y 2022 hizo algunas reflexiones del panorama político a nivel global, además de referirse a las condiciones que marcan los desarrollos tecnológicos, en específico el uso de la inteligencia artificial. Al mismo punto que hizo una mención de quienes en su concepto quieren destruir la libertad, polarizar el debate público. Estamos viviendo en un mundo de tremendos conflictos. Conflictos impulsados por aquellos que quieren destruir la libertad. Aquellos que quieren imponer sus perjuicios a los demás y aquellos que solo quieren polarizar con el bien de sus ambiciones políticas, afirmó Duque en medio de su discurso, lo que se prestó para toda clase de interpretación, en especial las enfiladas a la labor de Petro. En su discurso, en el que hizo algunas menciones sobre el impacto del cambio climático, causó cuidado que mencionó lo que, para él, son el déficit de libertad y prosperidad, además de la ociosidad de quienes quieren debilitar el sistema, para que puedan controlar quién gana y quién pierde, y los regímenes autoritarios que cada vez más ganan espacio en el espectro político mundial. Hoy, el 70% de la población mundial vive bajo los regímenes autoritarios. Hace una década era el 48% y eso significa que hay déficit de libertad y no somos conscientes de eso. Vamos a tener un tremendo déficit de prosperidad porque puedo garantizar que hay muchos países ricos que están bajo regímenes autoritarios, pero no son prósperos. Porque la única manera en que una sociedad puede prosperar es una sociedad en la que hay libertades, agregó el expresidente. Por último, al mencionar la posibilidad de hacer negocios sostenibles, escalables y replicables, fue enfático en reseñar sobre la importancia de ganar las narrativas ideológicas que, desde su perspectiva, están desencadenando en lo que serían los mercados emergentes, entre ellos Colombia. De esta manera, Duque habría sentado postura en relación con el viraje que temen que se registre en el país. Y es que el discurso de Duque en este prestigioso centro universitario se dio a conocer en medio de la candente discusión en el panorama político nacional, por lo que sería la propuesta del primer mandatario de impulsar un proceso constituyente, incluso a través del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, alegando incumplimientos en lo pactado, lo que ha generado un rechazo generalizado de la sociedad.
Colombia no caerá en la trampa, ni constituyente ni reelección. La Constitución se respeta, indicó Duque con respecto a esta propuesta. Las instituciones deben mantenerse firmes ante la amenaza que enfrenta nuestra patria, acotó el exgobernante, que le salió al paso a la iniciativa que es impulsada por el ex canciller Álvaro Leiva Uranga.